¿Cómo va? ¡Atrás! Oye, Dick. Oye, ¿qué es esto? Ah, pregúntale. Bueno, el camión es tan grande como un tanque, ¿no? Ajá. Pensé que podría convertirlo en uno. Maldición. ¿Está listo? Pues veamos, Dick. Okay. ¡Sí! ¡Está lista! ¡Hora de llenarlo! Sé dónde encontrar fertilizante. Les diré cuando esté listo. Okay. Dick, Dick, Dick. ¿Qué te mantuvo alejado tanto tiempo? Der, ¿cómo estás? Sí. Sí, eso es bueno. Esa sí que es una mejora. De acuerdo. Oye, Dick, ten cuidado allá afuera. ¿Cuál es tu plan? Creo que podemos encontrar todo el fertilizante que necesitamos en el rancho Iron Boot. ¿En el rancho Iron Boot? Sí, no es como si Jesse y sus muertos lo fueran a necesitar. Me refiero a que ese lugar era un club de golf. Deben tener un área de mantenimiento, podadoras y... Fertilizante. Tienes razón. Sí, iré hacia allá ahora. Cuando esté despejado, los contactaré a ti y a Vicky por radio para que lleven el camión. Cuenta con eso, hermano. Bueno, buzzer fuera. Dick, ¿estás ahí? Osquizo, tienes muchas agallas para hablarme. ¡Hermano! Ahí estás. Tienes que escucharme. Mira, yo intenté evitarlo. En serio. Que me dispararan Iron Mike. Yo no quería que las cosas pasaran así. Capitán, el coronel quiere verlo ahora mismo. Sí, sí, le diré que ahí estaré. Capitán, no te llevó mucho tiempo mentir y obtener un ascenso. Toda esta mierda del ejército es una tontería, ¿lo sabes? Hermano, tienes que escucharme. No soy tu hermano, Osquizo. Está bien. Solo quería que supieras. Mira, cuando Corey te descubrió, el coronel enloqueció. Creyó que ella estaba involucrada. Perdió la maldita cabeza. Fue tras la teniente Whittaker. La iba a matar, Dick. ¿Dick? Sí, estás escuchando. Pero lo detuve, Dick. Eso hice. Le hablé de la mierda venenosa que ha estado preparando. Podríamos usarla para matar freakers, o tal vez no. Podría haber un campamento enemigo, podrían tener un suministro de agua, podríamos vaciar un galón de cicuta ahí, y tal vez eso solucione muchos problemas. En fin, al coronel le gustó esa idea, así que me puso a cargo del arca. Quiere que la mantenga a salvo. Ahora ella me reporta a mí, Dick. A mí. ¿Qué es lo que quieres, Esquizo? Hermano, solo quería advertirte. Ya vienen. No puedo detenerlos. Ya vienen. Y esta vez el coronel traerá mucha gente. Ah, bueno, deja que lo haga. No iremos a ninguna parte y cuando venga, esta vez, estaremos preparados. Oye, Dick. Capitán, el coronel está esperando. Ahí estaré, maldita sea. Ahora vete.
Oye, Dick, mira, debo irme, pero le diré a la teniente Whittaker que le deseas lo mejor. Capitán Sarkozy fuera. Maldito seas, esquizo. ¡Ay, mierda! No, es una horda, es una horda. Debo despejarla antes de que Ricky llegue o los atraerá hacia nosotros. Oye, Bucera, dile a Ricky que me va a tomar más tiempo porque hay una zona de alimentación de la horda justo en el paso. ¿Horda? ¿Quieres que Ricky y yo vayamos hacia allá para ayudarte? No, no, no. Aprendí de mala manera que es mejor que me encargue de ellos yo solo. Así no los atraemos entre nosotros. Sí, sí, está bien. Además, Ricky dice... Sí, que ahora eres el líder de seguridad, ¿no? Así que debes quedarte en el campamento, pulir tu placa, dar órdenes a la gente. Sí, es cierto. Olvidé pedirle a Mike la placa. Yo, bueno, como sé, ahora que Mike se ha ido, tal vez voten para sustituirme. Me haga volver a mi casa. Solo unas. Más.
recompensas. Dick, ¿estás ahí? Sí, sí, Ricky, aquí estoy. Yo solo quería agradecerte por regresar a ayudarnos. Lamento haber llegado tan tarde. No fue así. Lo detendremos. Asquiso. Lo detendremos, ¿verdad? Sí, lo detendremos. Solo quería decirte que lo lamento por tu... por Sara. No puedo imaginarme por lo que estás pasando. Perder a alguien dos veces de esa manera. Oye, aún no la pierdo. Estamos construyendo una maldita bomba gigante. Bueno, nos alegra tenerte de vuelta. Lost Lake te necesita. Oye, Ricky. No fue su culpa. Habló de Iron Mike. Él solo intentaba hacer lo correcto. Lo sé. Ricky fuera. Y eso, amigos, es todo. Dios. Busman, ¿estás ahí? Está despejado. ¿Puedes decirle a Ricky que traiga el camión? Recibido. Oye, Dick, tenemos una sorpresa para ti, hermano. Genial. Eso es genial. No puedo esperar. Digan fuera. Oye, necesito... Oye. ¿Qué diablos es eso? Es un regalo de Ricky. Aún no puedo andar en moto, pero al menos puedo cambiar las velocidades. Vaya. ¡Ponlo por allá! Está bien. ¡Ok! ¡Oh, Dios! ¡Eso debe bastar! Bueno, ¿qué sigue? La creosota. Te diré cuando esté listo. ¿Dónde diablos vamos a encontrar 400 litros de creosota? No quieres saberlo. Ricky, ¿qué pasa? La milicia. ¿Qué? ¿Dónde? Boozer cree que planean otro ataque, así que me pidió que te enviara a revisar. Maldita milicia. Sí, yo me encargo. Ay, gracias al cielo. Le avisaré a Boozer. Ricky, fuera. Copeland a Deacon St. John. Cambio. Dick, ¿estás ahí? Hola, Cope. Sí, déjame adivinar. ¿Tienes un trabajo para mí? Está bien. Pasaré en cuanto pueda. Deacon fuera.
¡Maldita milicia! Dios, voy a matar a cada uno de ustedes, idiotas. Un escuadrón completo. Ah, debo tener cuidado. ¡Vamos, hijos de puto! ¡Malvado! Sé que estás escondiéndote ahí. ¿Por qué no te entregas? ¡No te dispararé! ¡Lo prometo! ¿Qué pasa? ¿Solo te vas a quedar ahí? ¡Vienen, hombres! ¡El proceso fue! ¡Gracias!
mucho munición. Maldita milicia. Otro escuadrón. ¡Mierda! Milicia, mierda. Hay más. Es todo lo que tienen. ¡Milicia, vamos!
Hola, Ricky. Ya está. Gracias al cielo. Bien, le avisaré a Boozer. Ricky, fuera. Hola, de nuevo, ¿cómo están? Soy su amigo Turgon Gamer. Pues bueno, me enfrenté a una horda, una de las más grandes que hay del videojuego. Ya vamos con la mega horda. Y ahorita estamos salvando a todos los que han sido atacados por los militares. Esto del campamento Copeland es muy parecido a lo que acaba de pasar con esta Ricky. Los atacaron y de alguna forma tengo que ir a atacar otra base. Y aquí están todas las hordas, por fin ya salieron, miren. ¿Cuántas hordas son en total? Y aquí siguen saliendo los melioradores, ¿no? De que tienes que ir a salvar a mucha gente. En total son todas estas hordas, cada horda tiene su forma de decir difícil, fácil, ultra difícil, otras medias complicadas porque a veces te agarran en cuevas. Entonces sí están bastante las hordas, otras son en la noche y otras son en el día. Entonces aquí necesitas demasiado equipo, como bombas molotov, bombas de tiempo que hacen ruido y explotan, bombas de tiempo que hacen ruido y no explotan, minas, bombas con control remoto. Entonces, ya para si quieren hacer esto de las hordas, tienen que estar muy bien equipados, con una buena arma, secundaria, primaria, y la principal y la primaria. La secundaria es como que de largo alcance, así como francotirador, ballesta y lo que es, ¿no? Pues ahorita ya atacaron a varios lugares aquí de Lost Lake. Estamos aquí ayudando. Ahorita se viene la mega horda, que es justamente, déjame ver si me acuerdo, a ver, está aquí Iron Mike. Es por acá, te vas por acá, te vas por acá, te vas por acá. No es este. Bueno, la maderería, prácticamente. No, esta es la granja de Iron Mike. Esta es otra cosa. La maderería, creo que queda por aquí. No, ya me acordé. Este es un pueblo. Y se sube uno por aquí. Aquí está la maderería. No sé si la lleguen a ver. Es estos tres. Y este hoyito por aquí. Aquí está el tren y todo eso, ¿no? Entonces la madería queda cerca. Ay. Creo que ya estoy más perdido que nada. ¡Ah, acá está! Sabía que andaba por aquí, ¿vieron? Esta es la madería. Aquí es donde vamos a empezar a correr como locos. Porque aquí es el siguiente punto que vamos. A la madería. O como le dicen aquí, el aserradero. Entonces, esta es, digamos, una de las tramas más largas, por eso lo hago en otro capítulo, para que no se haga un episodio tan largo. Bueno, espero que les haya gustado, sigan viendo, ya se están poniéndose más rápido las acciones aquí en Days Gone. Nos estamos acercando al final, no, así que ya está a la vuelta de la esquina, como les dije, de unos 10, máximo 10 capítulos, para que lleguemos al gran final de Days Gone. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Un fuerte abrazo. Les desea su amigo Turgon Gamer. Suscríbanse, comenten y sobre todo compartan para que esta comunidad sea más grande. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.